¡Buenas! ¿Cómo están? Antes que nada, déjenme decirle algo muy importante a nuestro querido papi YouTube. Mira, YouTube, la con de tu reputa madre, ¿cómo mierda te atreves a meterme un puto strike a mi canal? Voy a hacer la de Dallas y te voy a dedicar tremenda crítica. Mira, cabrona, ¿sabes qué es esto? Sigue hablando si tienes huevos. Como sabrán, YouTube la última semana se fumó 3 porros y me metió la verga. ¿Qué? No sé por qué me ha metido un strike, si no he hecho nada malo. Por esa razón, he decidido que cambiaré la temática de mis videos. En vez de hablar sobre cosas funables, hablaré sobre otros temas que no afecten la sensibilidad de YouTube. Y por cierto, la nueva outro de este canal está fuertemente inspirada en la de Kleiber. Así que me encantaría que vayan a su canal, se suscriban y le comenten, no sé, gracias por la outro, guapo, carita hot. Imagínense lo rayado que va a estar cuando lea esos comentarios. Pero bueno, dejando eso en claro, hoy voy a hablar de las parejitas. Y no se confundan, papus, hay diferencia entre una pareja y una parejita. Las parejas son esas que son maduras, se respetan entre ellos, se aman de una manera sana y sobre todo, respetan la comodidad del resto de personas en público. Lo cual... se les agradece mucho. A la pareja uno los ve y les dice, ah, qué lindos. Ojalá se casen y tengan 3 hijos, 2 rubios y 1 negro. Ahora vamos con las parejitas. Las parejitas usualmente son adolescentes y son solo un saco de hormonas andante. Lo cual está bien, si no estuvieran intentando coger en cualquier maldito lugar. Uno está tranquilamente sentado en el bus, volteas a ver para atrás y hay una parejita chapándose. Caminas en el parque por la noche y hay una parejita a punto de coger. Te metes a una llamada de Discord y hay una parejita haciéndose el amor por telepatía. ¿Podrían intentar no reproducirse por tan solo 5 minutos, por favor? Otra diferencia entre una pareja y una parejita es que la pareja a la hora de pelear lo hacen en privado, ya sea hablando o a los golpes. Pero las parejitas... pues a ellos les encanta por alguna razón que todos sepan sus problemas. Cuando pelean, estos en vez de resolver sus problemas, se ignoran hasta que se les pase el berrinche. Y cuando se pelean, suben estados sads bien pendejos. Frases de Bart Simpson. ¡Ey! Yo cuando putas dije esa mamada. No tengo nada en contra de las parejitas. Me caen bien, me los follaría si pudiera. Pero las parejitas suelen ser muy tóxicas y celosas. Si consigues una pareja que es así, al principio te puede parecer lindo diciendo que, ¡oh, qué linda! Me cela porque no quiere que otras chicas se acerquen a mí. ¡No, no hagas eso! En caso de tener una pareja tóxica, lo peor que puedes hacer es seguir alimentando y elogiando ese comportamiento negativo. Yo, la verdad, nunca tuve novio. Pero al ver a estas parejitas me da un chingo de miedo tener pareja, porque pienso, ¿será que si consigo pareja seré como ellos? Pero ¿saben qué sí voy a hacer cuando consiga pareja? Así es, farmear contenido como una enferma. Las parejitas por alguna razón no suelen durar más de 1 año juntos. Supongo que no se soportan o algo así, ya que al principio son puro amor, pero luego no se quieren ver ni en pintura. Y hay unas pobres personitas que los compadezco mucho, que esas son las palomas mensajeras. Tilín, dile a mi novio que no quiero hablar con él. Pero lo tienes al lado. ¡Solo díselo! Está bien, está bien. Oye, tu novia dice que no quiere hablar contigo. Por favor, dile que yo la amo con todo mi corazón y espero que me perdone por la estupidez que hice. Ay, qué cursilería. Tu novio dice lo que ya dijo. Dile que yo no lo voy a perdonar nunca por lo que hizo. Oye, carnal, ¿qué hiciste para que ella estuviera así de enojada? Invité a una amiga a almorzar. Uta, ustedes sí que están bien imbéciles. Conclusión, el sexo anal es un invento del gobierno. Ya no tengo nada más que decir sobre las parejitas y su toxicidad. Si ustedes tienen alguna anécdota sobre este tema, me encantaría leerlos en los comentarios. Pero comenten historias reales, ¿eh, cabrones? Ya me veo leyendo fumada y media en los comentarios. Muchas gracias por estarme apoyando en este canal. Subimos como 600 subs en un mes. What the fuck, ustedes están loquísimos. No me caben las palabras para agradecerles. Pero bueno, no tengo pareja, pero tengo una almeja. Gracias por ver este video y nos vemos la próxima semana si es que YouTube no me mete un segundo strike. ¡Chao!